Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí probando uno de los mejores inventos ya para empezar el 2018, Like a Boss, que no es otra cosa que el módulo de Basal que se ha curado aquí el amigo Jess para poder entrenar y poder practicar con el mapa del Nacional de Crossmaster Arena de este año 2018. Así que lo dicho, estamos aquí con Jess, que está al teléfono, lo podréis escuchar. Muy buenas. Ya sé que no se oirá a lo mejor porque, lo he dicho, el altavoz de mi móvil está cascado, pero oye, estamos aquí que vamos a jugar la partida y entre esto y aquello nos vamos a intentar enterar. Lo he dicho, lo primero de todo habrá que contar la iniciativa total de los equipos. En mi caso, me irá guiando un poco porque hay cosas que me marean un poco, por ejemplo, lo de las tarjetas, me lía bastante, ya sabéis. Kitty tiene 5, Sphinter tiene 6, son 11, 12 y 13 tengo yo solo. El mío tiene 12. Vale, pues por uno gano. Vale, pues entonces ya sabéis, coloco yo primero en este caso, así que vamos a colocar. Vamos a empezar, por ejemplo, con... A ver. A ver, vamos a calcular aquí las cosas bien. Vale. Sphinter va a salir aquí. Kitty va a salir aquí. Lu... va a salir por aquí. Y luego Kevin, pues lo vamos a dejar aquí marginadito en un laico. Perfecto. Ahora le voy a dar a esto para limpiar este botón de aquí arriba. Y ya le tocaría colocar a Jess. Vale, pues yo voy a colocar un poquito como me lo estaba estudiando. Y a ver qué sale. Mucha suerte, tío. Igualmente, Dios. Pues nada, lo he dicho, aquí tenéis un poco explicados algunas de las cosas. Ya estaba el setup preparado, ¿vale? Para la partida, que es una cosa que, bueno, ya es que Ale tiene práctica, ha tardado como 2-3 minutos en montarlo. Lo he dicho, aquí están los 6 galones, esto se puede modificar y el salvaje, mientras exista, estará aquí en medio. Los dados y demás, yo el primer turno ya sabéis que no tiro dados, por tanto empiezo con Sphinter Cell, ¿vale? Realmente aquí puedo decir lo que hago, ¿no? En plan fácil. Sí, claro, pueden seguir. O sea, vamos a ver. Voy a mover 3 cogiendo las monedas, ¿vale? Uh-huh. O sea, el tema es, a ver, voy a mover aquí. Voy a quitar primero, porque esto tengo que eliminar. Ah, no, vale, puedo desde aquí, vale. Eliminar, luego sería, vengo aquí, eliminar y eliminar. Tengo un PA menos, ya sabéis, por la risa del cuervo, ¿vale? Por tanto, he gastado. He empezado con 6 PAs. Bueno, perdón. A ver, ¿por qué no me sale la carta para enseñarlo a la gente? Como ya sabéis, la risa del cuervo negro al principio del combate. Encima de la carta y te sale. Gastarle un segundo sin moverlo. Lo he dicho, aquí estaría la explicación, ¿vale? De tenemos menos 1 y de nivel 6 o superior sufriría un menos 1, menos 1. En mi caso, como no tengo ningún nivel 6, lo que sí que me pasaría es que todos mis personajes tendrían un menos 1 a los puntos de acción. Por tanto, Sphinter empieza con 6, he gastado 4 con recoger los camas. Ahora voy a aumentar aquí el valor, voy a poner un 4, ¿correcto? He movido 3 y ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a invocar una tortuga. A ver... Serían 3 camas, en realidad. No, aquí no habían 2. Espera. Ah, vale, sí, cierto, cierto. Vale, vale. Digo, lo bueno es que se puede apartar al momento y se ve. Lo dicho, he cogido los 4 camas estos. Voy a pegar a esta casilla. Vale, para lo, no, no, la tortuga no me llega porque he gastado 4, no me llega nada. Ya termino aquí, ¿vale? Entonces voy a limpiar con él. Por ejemplo, así. Op, ya está limpio. Y ahora, pues lo dicho, vamos a mover a Kitty Rage. Kitty Rajo, con sus 3 de movimiento, lo que haría este turno simplemente sería venir, a ver, vamos a buscar, vamos a probar una combinación diferente a lo que iba a hacer en un principio, para enseñar también la mecánica de los bloques de hielo. Vengo aquí, cojo el Kama, me lo sumo aquí en cambiar valor, me voy a 5, ok, vale. Esto no lo he eliminado, no sé por qué. Ahora sí, vale, y ahora Kitty ha movido un movimiento. Muevo 2, muevo 3 y como ya sabéis me deslizo hasta aquí, ¿vale? Luego limpiamos, terminamos el turno con Kitty. Le tocaría a Lu.
Lu viene hacia aquí detrás, como está Kitty en el otro lado no puede desplazarse más allá y ahora voy a atacarle con... bueno, este turno no vale la pena... No me vale la pena todavía, así que nada, me quedo aquí de momento con Lu. Limpio con Lu y me paso a Kibin. Con Kibin voy a mover aquí. Voy a coger, creo que aquí hay dos, si mal no recuerdo. Espera. Ah, sí, hay dos, pero le he dado a duplicar. No sé cuántas veces le he dado, vale. Habían dos camas, vale, los recojo. He movido uno, dos. Y... tres. Limpio y me añado los dos camas y te toca. Vale, pues yo en este caso ya... Daos de tensión. Voy a ir haciendo la tensión. Selecciono los dos dados. Le damos a tirar dados. Ahí está. Pues... a ver... ¡Fuerza, fuerza! Con tu equipo realmente te interesa, ¿no? Sí, voy a forzar crítico. Vale, doble crítico. Por lo que los galones... Perdemos un galón cada uno. Nos pasamos a 5. Venimos a 5, ok. Voy a meterle un crítico a Cuervo por si llega. Vale, le pones crítico a Cuervo. Y el otro lo vendería. Vale, y vendes uno, entonces te llevas una moneda. Exacto. Y con Atchman, pues más o menos hago la misma jugada que tú. Llegándome hasta aquí, cogiendo las 4 monedas. Ajá. Vale. Cuervo recoge 3. Te vas a 8. Luego Luce vendría aquí detrás. Haría su ataque. Pues nada, tira al dado de Lu. Vale. Tiras ahora con Cuervo 2 dados. Sí. Por la armadura, tiro los dos que están con él. Ah, no, espera, ¿no perfora armadura, Lu? Sí, solo tiras un dado. Tiras un dado, cierto. Vale, pues tiro el mismo también. Vale, pues armadura. Vale. Armadura nada. Y más 2. Más de atención. Y más un punto de movimiento. Que este, pues mira, lo podríamos poner aquí arriba. Y ahí arriba. Ok. Con perseverando, pues... voy a ir. Voy aquí. Vale. Movería aquí uno, que me desplazaría aquí. Aquí dos, cogiendo la monedita. Y tres. Y me subo 9. Ok. Y te toca. Vale, a ver, me tocaría entonces a mí. Ahora sí que tiraría los dados de tensión. Entonces, ¿puedo seleccionar dos y hacer la tirada o no? Sí, puedes seleccionar dos. Como si seleccionaras... Vale, ya le doy a tirar el dado, ¿no? Uh-huh. Vale, pues voy a ir a doble crítico. De acuerdo. Entonces, perdemos un galón. Nos bajamos a 4. Bajamos a 4.
Y a ver, lo que no hemos hecho es revelar las recompensas demoníacas. Sí, es cierto. Porque como ahora no tenía la ventanita puesta, se me ha ido el santo al cielo. A mí también. Vamos a venir aquí un momentito. Y a ver, lo dicho, al final de mi turno se revelaba una de cada. Pues ahora tiene que estar realmente dos de tres reveladas. Sí, ¿la revelas tú? Las una de cada de tu turno. Sí, y ahora sería la segunda de seis y la de tres. Pero está en boca abajo, o sea, tenemos que revelarlas, ¿no? ¿Eso cómo se hacía? Pues con el segundo botón le podemos dar la vuelta. Vale, hay un... vale, una de aire, un puño fuego, un puñetazo de jalato y un... un Raid Bull. Hay un Raid Bull, eso es muy bueno. Vale, esta sería la recompensa, la voy a poner aquí a esta esquina. Y ahora el tema, a ver, puedo vender o ponerme crítico. Vale. A ver, vamos a ver. Voy a dar la limpiar para borrarlo. Ah, vale, sí, lo tuyo. Vale. Pues nada, le voy a dar un crítico a Kitty. ¿Cómo le pongo el crítico? Con... pues mira, si quieres, por ejemplo, así, o duplicas un dado y le metes... Bueno, te permite cambiar, tirar... Lo que hago es... cambio, no, o sea... te permite dejar el cambiar el resultado. Bueno, pero mira, no, espera, no, da igual. Este turno voy a vender los dos porque así llego a 10 monedas. ¿Vale? Sí, por ejemplo, a lo que es la carta en sí, se le podría escribir encima. Claro, sí, sí, ya lo pillo. Claro, no, pero voy a vender. Me interesa comprar una de 9, entonces, no, ya es que empiezo con el Finter. Entonces, nada, vendo, no tengo crítico. Este turno hemos sacado los dobles. A ver, Arcontera. 4, vamos a ver si empezar una vez. Comprando y demás, ¿no? Vale. Vale, pues lo veo. A ver. Me toca con Esfínter, ¿vale? Vengo aquí. Que he movido 2, ¿vale? Y voy a comprar el Arconte. Por 9. Entonces esto ahora lo cambio a 1, ¿vale? Correcto. Y ahora el arconte lo puedo coger y se lo pongo aquí arriba de Finter, por ejemplo. Sí, mismo. Vale, lo pongo aquí arriba, obviamente lo uso ya, ¿vale? Y con eso te disparo a Champ, que creo que está justo a 4 casillas desde donde estoy, ¿vale? Sí. Entonces lo he dicho, ahora tendré que tirar un dado y son 2 daños de fuego de momento. Vale, pues vamos a lanzar este dado, por ejemplo. Lo traigo aquí y le doy a tirar el dado. Vale, no saco nada de esto. Tira tu armadura. Vale, pues tienes más probabilidad. Ya sabes que con bota te equivale a armadura. Sí, por el poder de... ¿Bota? Pues mira, bota, armadura, entonces solo te hago un daño, ¿vale? Pues ahora cojo aquí. Vale, recojo esta moneda de aquí, la elimino de aquí, me la añado aquí en cambiar valores. Uop. Y ahora lo que hago es me muevo en este caso una casilla hacia aquí. Vale, termino con Sphinter Cell. Saco una recompensa de 9. Ah, sí, vale, que claro, no. Eso estoy acostumbrado ya, que lo hago automático en online, entonces se me va. Se nota mucho. Vale, y ahora entonces me tocaría, por ejemplo, con Kitty, ¿vale? Con Kitty lo que voy a hacer es 1, muevo, ya sabes que me desplazo hasta aquí con el segundo movimiento. Correcto. Y ahora el tema es, a ver. Para pegarte tengo que estar a 4 casillas, me tengo que venir sí o sí a esta casilla. Me voy a pinchar una herida, ¿vale? Uop, 1. Y voy a atacarte 2 veces con el hechizo de perfora armadura, ¿vale? Tempestad.
perfora armadura, por tanto no vas a tirar armadura, con un daño base 2. Tengo que tirar dos dados, así que vamos con el primer dado. A ver, tirar el dado, crítico, te hago 3 daños. Y este es el segundo ataque, vamos a tirar el dado, crítico, pues te hago en total 6 daños y te quedas a 1 de vida, ¿vale? Correcto, yo cambio el valor, 6 que me has hecho y uno que tenía 7, estoy a 1 de vida. Vale, ahora, termino con, o sea, Kitty ha movido 1, 2 y 3, ha movido todo su movimiento, ¿vale? Me he pinchado el daño. Vale, pues ahora lo que hago es con ella termino, por tanto voy a tirar esto de aquí para limpiar. Le toca a Lu. Lu lo que hace es, a ver, 1, 2, 3, cogiendo moneda, ¿vale? Voy a comprar el, o sea, pasando, a ver, vamos a hacerlo por partes. 1, cojo la moneda, la elimino de aquí, la sumo aquí. Bueno, me pongo 0 porque voy a comprar la recompensa de aire, ¿vale? De acuerdo. Se la voy a dar a... A ver... Aquí a la amiga... No, no, a ver, aquí, vale. Digo, no puedo seleccionarla. Ahora saca otra recompensa, que es la que se vería ahora. Y mientras yo vengo aquí... Esto sí que la elimino y me cojo una moneda. Con cambiar valores me pongo 1. Madre mía, libros. Y ahora vengo aquí... Y golpeo a Splinter Cell, ¿vale? Con el perfora armadura, por tanto el daño va a ser directo de lo que saque en este dado. Vamos a tirar el dado. Uep, vale, no saco nada, por tanto le hago un daño a Splinter Cell, ¿vale? Correcto. Y le pongo a Splinter Cell el más 1, más 2. ¿Puedo duplicar los tuyos? Sí. Vale. Más 1. Y duplicar. Y más 2. Vale, ahí está. Ok, ahora ya he hecho eso. Pues ahora toca sacrificar al señorito Kevin. 1, 2, 3 sería. A ver, espera. Me interesa realmente. 1, 3. No, no, ni de coña. Se me iría mucho la olla si hago eso. Kevin viene aquí. Y limpio, ¿vale? Y te toca. Epa. Vale, pues, no, para el televisor. Vale. Vamos a ver qué sale. ¡Hola! Esa es la buena. Adiós, Kevin. Vale, pues voy a hacer la tirada de detención. Con estos dos de aquí juntitos. Vale. Y voy a venderlos. Por lo tanto me subo a 12. Sí. Y vamos a jugar. Vamos allá, al lío. Vale. Pues en este caso. Atrayendo uno, voy a golpear a Kitty. A Kitty. Él se arriba con los cambios. Vale, yo me acerco. Ah, vale, la puedes mover tú, perfecto. Sí. Y la has soltado, a ver qué sale. Pues vale. Ahí va el ataque. Pues, vale, crítico, ¿vale? Me haces 2 daños. Ah, bueno. Espera. No, defiende. Sí, no, no, que no he tirado. No, me estaba con que. Me he rayado un segundo. A ver, es que le he clicado, pero no le he dado a tirar el dado. Se ha quedado igual, ¿vale? Se ha quedado igual. Entonces me como 2, ¿vale? Cambiar valor. Tengo 3 heridas encima. Y ahora te queda el segundo ataque. Sí, voy a volver a tirar el mismo dado. Pues otro crítico. Vale, pues otro crítico y ahora voy a volver a tirar este. Vale, nada. Me como 2 más. Me voy a 5. Ok. Madre mía. Madre mía. Y me queda un movimiento con Ashman. Uh-huh. Voy a intentar irme hacia atrás. Vale. Vale. Tiro el dado a ver si saco esquiva. Vale, pues.
Sacas esquiva, ahora tengo que tirar yo. Tengo que tirar este aquí, tirar el dado, no saco nada, por tanto te vas. Me voy una costura hacia atrás. Ahí estamos. Vale, limpio por aquí. Vale. Y me va a cuervo. Que este turno tiene el más 2 y el más 1, o sea, mueve 5 y puede pegar 3 ataques de la hoja que perfora armadura. Vamos, daño directo de 3 a 6 me puedes hacer solo con él. Me voy a venir aquí, que automáticamente se viene aquí. Sí. Llevo 1. Opa. 2, 3, 4 y 5. Sí. Y vamos a pegar, perforando armadura. Vale. Vas a pegar entonces a Kitty y a Sphinter, ¿vale? Exacto, 3 veces en total. Ahí está. Tiro el dado. Crítico. Defiende primero con Kitty o como tú quieras. Sí, voy a ponerme, a ver, has sacado crítico, por tanto tu daño base es 2, ¿vale? No, no defiendo. Perforas armadura. No tengo armadura con ninguno. Me como 2 y 2, ¿vale? O sea, le sumamos aquí a 3 Sphinter Cell y Kitty, que ya está con 8, ¿vale? Vale, ahí está. Pues vuelvo a tirar el dado, segundo ataque. Ok. Sale Dofus, lo cambiamos por crítico. Vale, pues 2 y 2 más. O sea, Sphinter se va a 5, ¿vale? Y Kitty se pone con 10 ya. Y el siguiente ataque, tiro el dado, doble es crítico también. Pues nada, 12. Y el Sphinter, ¿vale? A 7. Ahí está. Vale. Esto de aquí arriba lo elimino, porque ya pasaba el turno. Limpio los movimientos del cuerpo negro y me paso a Lu. Ajá. Que se va a venir aquí. Pachetar a Perseverando. Exacto. Perforar armadura, por lo que voy a tirar el dado. Vale, pues cojo Bota. Vale. Vamos a limpiar el doble. Por lo tanto. Pues mira, voy a. Los he borrado, no debería de haberlos borrado. Voy a copiar los tuyos. Y se los pongo a preservar. Ok. Vale. Y. Uno. Vuelve aquí mismo y ya está. Vale. A ver, espérate. Bueno, sobra. Va perseblando. Vale, que perseblando mueve en este caso 4 de base. Exacto. Va a mover 1, 2, 3 y 4. Uh-huh. Va a hacer el charco, aceleración, gastando los dos en la blue. Vale. Para moverse 2 más. Sí. Movería uno aquí. Que mueves una más. Y el otro. A ver. La zona martillo sería abajo. Sería pegarme desde ahí, ahora mismo. Si quieres pegarle a Kitty, si no te vas a pegar a Cuervo. Sí. Pues sí. Estando que le quedan 4 vidas, voy a pegarle. Vale. Así. Y me quedarían los 6 PAs, así que tengo dos zonas martillo, con suerte y perforando armadura. Ajá. La primera es la que hace el más 1 de daño y el más 1 de daño, ¿no? Exacto. Vale. La primera va de 2, perforando armadura. Tiro el dado. Vale. ¿Crítico? Pues 3 daños, voy a 15 y ya con el siguiente muero porque perforas. Tiro el dado, y ya está. Crítico. Y entonces te llevas todos los GGs y partida ganada.
Ahí estamos. Muy guay, tío. Mola bastante. Aquí ahora, pues en este caso, tú, la Kitty, dándole varias veces a cambio del propietario, porque esto no lo hemos hecho, se puede poner en azules y en rojo, pero en este caso la podrías tachar. Ah, vale, claro. Que la partida continúa. Vale, vale, en este caso no, porque... En realidad, las cartas, si te fijas, puedes ponerlas en el color de cada jugador. Bueno, el uno nos deja porque la hemos copiado. Vale, vale. Pero el resto sí, ¿no? Depende de donde las tanques. Está bastante guapo el programa, me mola bastante. Para sacar los personajes. Y lo que digo aquí, percebiendo, es que es la crema, tío. Con lo de los bloques, lo dije desde el primer día y lo sigo pensando. Con Cuervo aquí hay mucho juego, ¿eh? Sí, la verdad es que este mapa, la velocidad, la premia mucho. Sí, no, no, sí, y nosotros... Claro, nosotros lo que estamos probando es el... Lo dicho, bueno, estamos, ya sabes, todos con Perceblando, el tema es, ahí estamos jugando a veces con Cuervo, otras con Kitty, y estamos ahí probando un par de cosillas. Luego también están los el equipo este loco que me saqué de las... el del rapto este con Yugo, que también da bastante buen resultado en este mapa. La verdad es que aquí quería probar a Sphinter, por lo que te he dicho, tío, no... Ya sé que de normal siempre voy con Heller y tal, pero quería probar esta configuración porque el otro día estuve probando, pero en el mapa de... en el otro mapa, en el abierto. Y la verdad que... para el otro mapa sí, en este veo que es una locura porque realmente como el otro vaya a rango, Sphinter no va a llegar. O sea, a ti no te ha hecho falta ni ir a por Sphinter, has ido a por Kitty y Yao. Pero que de normal sí que... y contra tu equipo, claro, teniendo tanto perfor armadura y ese daño con Lu, está bastante, bastante bien, creo. Me ha molado mucho, tío. Está muy, muy guapo. Pues lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo aquí con la partidaza contra Jess, ya lo habéis visto, con equipos de un poco del meta actual, diría yo. Y la verdad que me lo he pasado en grande, y lo he dicho, ha sido una prueba también de este programa. La partida ha durado casi media horita, pero ha estado bastante guay, lo podéis ver, podéis probarlo, podéis entrenar aquí con los equipos que queráis. Y lo he dicho, ¿alguna cosa que quieras añadir, tío? Nada, que está el módulo en el grupo del Facebook. Lo pondré todo eso, lo pondré en el vídeo, en el link de la descripción, ¿vale? Para que la gente le pueda clicar y lo tenga así al momento. Perfecto, pues. Pues lo dicho, lo único que quizás nos ha fallado es un poco lo de la recompensa demoníaca, pero lo dicho, primero se nos ha olvidado y luego sí que ya las hemos ido sacando todo el rato. Bueno, las ha ido sacando Jess, a mí se me ha olvidado todo el rato. Pero la verdad que está bastante, bastante guay, ¿eh? O sea, yo creo que se ha pegado una currada muy grande y os recomiendo que lo probéis y ya me diréis qué equipo estáis probando para Nacional. Espero que os esté gustando también un poco los dos equipos que aquí habéis visto. Ya os digo que este de aquí arriba yo creo que ahora mismo es una de las mejores opciones. Sí que es verdad que he visto muchos cambios, sobre todo del equipo que llevas tú. Yo, por ejemplo, juego sin Acham, tío. Sí, el Aismar es un poco... opcional. Yo es que lo estoy jugando a veces, o sea, lo estoy jugando con doble Kibin. Con doble Kibin, sí. y con Maskeman, tío. Por tener cura para Cuervo y para Perce. Uh-huh. Y también va bastante guapo, tío. Sí, yo es que el equipo antes lo gastaba con un Fairy, pero claro, ahora es el jefe. Claro, ya no va con Cuervo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, lo dicho, soy José Herrero, estoy aquí con Ges de Jalatón Volado. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludote, adiós. Hasta luego.